Más la participación, aunque digan que me presenté sin desayunar y ando hambriento de participaciones, ¿no, Alexander? Hola, profe. Ese Alex, qué bárbaro. Muy bien, chicos. Bueno, en el Inter que estuvimos viendo acerca de la plataforma de WordPress, hay algunos temas que aún tenemos pendientes para este corte y que es importante que ustedes revisen, sobre todo para que los entiendan, para que entiendan el porqué de las cosas. ¿Va? Entonces, para que nosotros tengamos nuestra tienda en línea, necesitamos un servicio de hosting. Ya hemos visto que el hosting es un espacio en un servidor en el cual nosotros vamos a poder depositar diferentes archivos que una vez que son llamados a través de Internet se llaman recursos. Pero en realidad, para nosotros sería muy costoso. Así fuera una computadora que agarramos como servidor, sería muy costoso darle servicio si nosotros implementáramos ese servidor. Porque tengo que rentar un nombre de dominio, porque tengo que comprar la computadora, no puede ser cualquier máquina. De hecho, ya ven que el 30 de septiembre hubo algunos equipos. Celulares, algunos equipos de cómputo, algunos equipos de como consolas que se conectan a internet, que por su antigüedad dejaron de ser viables de conectarse a internet, sobre todo por certificados de seguridad. Entonces, pues no cualquier cosa la puedes conectar a internet y decir va a ser mi servidor. Entonces tendríamos que hacer, como les decía, la renta del dominio. Tendríamos que solicitar un servicio con nuestra compañía con nuestro proveedor de Internet, para que nos asignara una IP fija. Y bueno, tendríamos que estar revisando, pagando mantenimiento, cuestiones de este tipo. Además, deberíamos tener un plan de contingencias, incluso en caso de incendios o terremotos, para saber qué hacer en estos casos cuando tenemos equipo de cómputo o cuando estés dañado, ¿va? Estos planes de contingencia, además de ir contra catástrofes naturales, también van enfocados a protección de tus archivos y no protección en el aspecto de que alguien se meta. Digo, esa parte es también importante en la seguridad informática, pero también lo es que tú tengas garantizado el acceso a los archivos que necesitas. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, tu archivo de base de datos se daña o si tu archivo de, no sé, de imagen, alguna imagen se te daña? ¿O qué va a pasar si algún archivo de los que componen tu plataforma se dañan? Entonces, para todo esto es necesario contar con un plan de contingencias. Si lo hacemos por cada uno de nosotros, la verdad es que estaría complicado. Por ello, recurrimos a distintos tipos de servicios de hosting, ¿va? Cada uno tiene diferentes prestaciones y acerca de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, tenemos un hosting que es el de tipo compartido. En este caso, es un servicio en el cual resulta ser económico porque todos los recursos son compartidos sin limitaciones, ¿va? Entonces, digamos que entre 5 o 10 personas se reúnen y entre todos pagan
una computadora, pagan los servicios, pagan el mantenimiento, pagan las cuestiones de seguridad. Y entonces esto reduce ampliamente los costos. ¿De acuerdo? En este caso, imagínenselo como una oficina en donde lo único que divide una empresa que tiene servicio de hosting de otra es una pequeña barrera. ¿Va? No significa que uno pueda ver los archivos de otro, pero sí que todos están accesando al mismo servidor y que además de accesar al mismo servidor, comparten sus recursos. Si el servidor tiene 1 giga de memoria RAM, este giga es compartido para con todas las estaciones de trabajo, ¿va? O para con todos los servicios. Y sucede que no se asigna de forma estandarizada, es decir, no se van a asignar 250 megas de RAM a cada uno, sino que más bien quien más esté utilizando el servidor es quien más recursos va a estar utilizando de todo el servidor. ¿Va? Tenemos también un servidor virtual. En este caso, la situación es un tanto similar, solo que a través de un servidor virtual ya es más fácil que nosotros administremos los recursos. Y si tenemos no sé, 2 personas trabajando en el servidor, aquí ya los recursos se asignan equitativamente. Ya puedes decir, ¿sabes qué? De espacio de almacenamiento, si la máquina es de 1 tera, de espacio de almacenamiento tú vas a tener 500 y tú vas a tener 500. De memoria RAM, tú tienes medio giga y el otro medio giga. ¿Va? Puedes hacer una mejor asignación de tus recursos. Tenemos posteriormente un servidor dedicado. Estos servidores dedicados, si lo vemos gráficamente, a diferencia de poder compartir todo un servidor, de modo que fuéramos todos como oficinas pequeñas o cubículos, ahora es como si tuviéramos toda una planta, ¿va? Todo un piso de un edificio. En este caso, podemos utilizar más servicios de un servicio de hosting, no nada más el poder compartir y distribuir archivos a través de Internet, sino también que a través de este servidor dedicado nosotros pudiéramos tener toda una intranet conectada a él y este servidor hace y distribuye toda una serie de recursos dentro de nuestro espacio físico. No sé, pueden conectar impresoras y compartirlas, escáneres, plotters, algunos otros componentes electrónicos que requieran internet también pueden ser vinculados a este servidor dedicado y todo se va a ver como si fueran una pequeña red. ¿Vale? Ahora, cuando ustedes rentan un servicio de hosting, que en nuestro caso es como el primer tipo que vimos, el hosting compartido, nosotros debemos tener una serie de aspectos en cuenta que tomar y que considerar. Entre ellos es la disponibilidad. Cuando tú vas a tener distintos proveedores de Internet, no es lo mismo que, por ejemplo, digamos que el producto de el equipo de Germán. Imagínense que el equipo de Germán dice, yo voy a tener un servicio de hosting, pero yo, pues no sé, me quiero ir los fines de semana, no voy a asignar a nadie
Y entonces, pues no va a haber servicio los sábados y domingos. ¿Va? Germán puede decir, bueno, Germán y su equipo pueden decir, se deja el servidor arriba, pero si se va la luz, nadie va a venir a levantar el servidor, ya que se esperen los clientes hasta el día lunes. Y yo garantizo un servicio de tiempo, de disponibilidad al 99%, pero de lunes a viernes. Sábados, pues si aguanta, qué bien, si no, pues ni modo. ¿Va? O imagínense que por ahí, por ejemplo, Melanie dice, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi servicio también de hosting y voy a hacer competencia del equipo de Germán, pero ahora resulta ser que yo soy mi único recurso en la empresa. Y en este caso, pues yo sí voy a dar servicio los sábados, pero espérenme porque si se me acumulan tickets de soporte, pues se tienen que formar, ¿no? Y le voy resolviendo a cada uno por partes. No les puedo resolver a todos. Si una solución aplica para todos, pues qué bien, pero si no, me esperan. Y eso va a ser de lunes a domingo. Entonces, ahí ustedes, teniendo dos proveedores diferentes que te garantizan una disponibilidad diferente, pues tú ya tienes que cotejar qué es lo que te conviene más. Si tener un servicio completo de lunes a viernes, o bien tener un servicio, digamos, con ciertas intermitencias de lunes a domingo. ¿Va? Todo este tipo de casos ustedes las tienen que considerar. Aunque actualmente casi todas las empresas proveedoras de Internet tienen una disponibilidad 24/7, es decir, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ese es el tipo de disponibilidad que tienen con JetHost. Muchas veces manejan la disponibilidad en términos de porcentajes. Como ustedes saben, no pueden garantizar disponibilidad al 100%. Sin embargo, tratan de hacerlo. De vez en cuando hay que reiniciar servidores, hay que realizar copias de seguridad y de repente todo este tipo de situaciones toman tiempo. En el caso, por ejemplo, de JetHost, cuando se va a hacer una actualización importante que va a requerir que tu servicio sea dado de baja temporalmente, ellos te mandan un mensaje y te lo mandan con 8 días de anticipación más o menos. Y a través de este mensaje, pues ya te dicen en qué horario no va a estar disponible. En el caso de JetHost, normalmente en la ventana... A este tiempo que no están disponibles, se les llama ventanas. Entonces, la ventana en la que no van a estar disponibles la asignan usualmente los domingos entre las 10 de la noche y el lunes 4 de la mañana. Entonces, de este modo, evitan afectar a los usuarios. En algunas ocasiones suceden catástrofes, digamos, naturales, que impiden también el servicio. Aquí en el caso de JetHost, en los ya más de 10 años que yo llevo trabajando con ellos, ha ocurrido en una sola ocasión, de hecho hace como 3, 4 meses, que se quemó el centro de datos. Físicamente se incendió por ahí el cuartito o la oficina o el espacio en donde tenían todos los servidores. El problema del incendio fue que se activaron los sensores y pues se empezó a lanzar agua por doquier. Se controla el incendio, pero se dañan los servidores. Entonces, pues en lo que se hacía una reinstalación, en lo que se veía que iban a hacer, si ellos podían rescatar algo y cosas por el estilo, bueno, más bien estuvimos con nuestros servicios tirados alrededor de 2 días, no más. Y eso fue suficiente para que la empresa se levantara el servicio de nuevo y pues, todos los clientes estuviéramos como
contentos. En mi caso, como les decía, pues ya tengo más de 10 años trabajando con ellos, entonces, pues no tuve como problemas porque también como cliente de repente pues comprendes que sí hay cosas importantes que no puedes dejar, pero también comprendes que este tipo de situaciones no son situaciones que pasen todos los días. Y bueno, eso amplía la disponibilidad y junto con ello el soporte. También en cuestiones de soporte es importante que chequen a su proveedor. Por ejemplo, yo desarrollo aplicaciones muy seguido. Entonces, de repente, al subir las aplicaciones para que estén disponibles en internet, sucede que algo me falla o hay alguna configuración que no establecí. Por lo tanto, mi aplicación no está en línea. Entonces, dependiendo del tipo de servicio que tú tengas, ellos mismos te ayudan. Por ejemplo, si ahorita se cae el WordPress de sus tiendas, ustedes pueden escribir directamente a JetHost y ellos les ayudan a resolver el problema. Esta también es una de las ventajas. No sé si esto aplique, por ejemplo, para con GoDaddy o este tipo de servicios, ya que ellos tienen servicios muy genéricos. Al ser una empresa muy grande, es posible que no tengan un servicio de soporte personalizado. La otra cuestión es la velocidad. Existe algo que se llama velocidad de entrada y salida. Esto significa toda la información que entra con una tasa de transferencia de bits, que es como se mide el tránsito o el tráfico de información a través de internet, y también despliega respuestas al usuario con una tasa de transferencia determinada. Este es un servicio importante que ustedes tienen que coordinar, porque si ustedes sobrepasan la tasa de transferencia mensual, su servicio también se va a venir abajo, ¿va? Al venirse abajo su servicio, pues nadie va a poder accesar a él. Y esto sucede porque ya enviaron o recibieron más información de la que tenían permitida. Nuevamente, este es un servicio que cada proveedor ofrece de forma distinta. En el caso de JetHost, tenemos una tasa de transferencia ilimitada. ¿De acuerdo? La escalabilidad se refiere a que tú puedas hacer crecer tu negocio fácilmente. Por ejemplo, ahorita nosotros rentamos un servicio para nuestra tienda electrónica. Y sobre ese servicio están trabajando 5 equipos. Es decir, estamos implementando 5 tiendas electrónicas. Imagínense que el servicio del equipo de Fátima lo llevan a hacerlo real, a realmente crear una empresa a partir de esto. Y entonces ahora Fátima dice, ¿sabes qué? Mi tienda, que estaba compartiendo con todos los miembros de mi equipo, me la voy a llevar a un ámbito pues más profesional en mi propio servicio de hosting y sin problemas, ¿va? Quiero hacer todo esto sin problemas. Y entonces lo que hago es ahora rentarme un servicio de hosting, pero en el plan más económico. Como es un solo servicio, sí va a aguantar. Entonces pago mis 500, 600 pesos y ya está. Fácilmente puedo moverlo o puedo decirle a alguien de JetHost que me ayude a mover y coordinar toda la operación. Y en 24 horas yo ya tengo mi servicio arriba. ¿Qué pasa después? La empresa de Fátima va creciendo más y ahora pues necesito más espacio de almacenamiento porque mi base de datos ya creció,
Porque ya agregué nuevos productos, nuevas fotos y ya me acabé mi tama el espacio que tenía yo reservado. Además, ahora tengo más operaciones, entonces necesito más CPUs, necesito más memoria RAM asignada a mi servicio. Entonces, simplemente hablo con Jethost, le digo, ¿sabes qué? Necesito un servicio con más memoria, con más espacio de almacenamiento, etcétera. Entonces, JetHost te dice, ¿sabes qué? Para ti tengo el paquete, no sé, el paquete más caro que ofrecen, que es como de 1,500, ¿no? En estos servicios. Y entonces, pues ya Fátima, pues ve que es congruente, que sí lo necesita y que sí puede pagarlo. Entonces dice, ¿sabes qué? Vámonos, JetHost. Hacen su compra, su orden de compra, como la que hicimos nosotros, vuelve a pagar y en 2 minutos tiene su servicio completo. Tiene más espacio de almacenamiento, tiene más CPUs asignados, tiene más memoria RAM y puede continuar trabajando ofreciendo ahora un servicio más grande. ¿Va? A eso se refiere la escalabilidad. Respecto a las plataformas, indica qué plataforma utilizan. Porque sucede que no todos los servicios o no todos los planes tienen todos los servicios. Por ejemplo, las plataformas que están basadas en PHP van a poder utilizar prácticamente cualquier servicio sin problemas. Pero si su tienda electrónica está creada con Python, por ejemplo, no pueden utilizar cualquier servicio porque necesitan un servicio más especializado que si maneje Python. O bien, si van a manejar alguna otra aplicación, puede que requieran la instalación de Java, puede que requieran un servicio de Oracle. Entonces, todo este tipo de cuestiones tienen que verificarlo tanto con la tienda de la tanto con la plataforma de la tienda sobre la cual están implementando, como con la plataforma que pueda manejar su servicio de hosting. Si estos no son compatibles, pues no van a poder trabajar juntos. Relación calidad-precio, ¿va? Creo que pues todos conocemos esta relación y bueno, todos conocemos a qué se refiere, pero desafortunadamente todos la conocemos hasta que tenemos el servicio. Inicialmente alguien te puede prometer algo, que lo cumpla, ya es es un poquito diferente, ¿no? Y muchas veces los servicios son baratos y por lo tanto, pues tampoco te conviene meter algo así como un abogado para decir, chin, no estás, dándome lo que me prometiste, o ir y levantar una demanda a Profeco. O sea, la verdad, por ejemplo, si JetHost, digo, si nos ofrece lo que promete, pero si no lo ofrecieran, o sea, pagamos 1,000 pesos. Si sacamos cuentas de cuánto nos gastaríamos en ir a demandarlos, o cuánto tiempo perderíamos en estar haciendo una demanda ante Profeco o cosas así, digo, sí van a proceder, pero pues de repente más gastas tú que lo que recuperas, ¿no? Porque además lo que puede suceder es que a JetHost lo multen, pero esa multa no va para ti. Entonces, pues tú vas a seguir teniendo como el mismo servicio, pero ya perdiste tiempo en demandar, ¿no? Otra cosa que puede pasar es que pues tiren JetHost, pero con eso tú qué ganas, ¿no? Ahora, si vas a usar a algún abogado para poder hacer que JetHost ahora te indemnice, ¿cuánto te vas a gastar en el abogado? Y si tu servicio era de 1,000 pesos, ¿cuánto crees que vas a obtener de indemnización? O sea, tampoco te van a dar 10 millones de pesos, ¿no?
Entonces, pues sí, es como checarle. También es importante ver un mismo servicio, cuántos dominios o subdominios puede tener. Nuevamente, con Jethost, nosotros podemos crear una cantidad de dominios ilimitada, perdón, de subdominios ilimitada. Pero Jethost te acepta hasta 5 subdominios, al menos en el plan que tenemos. ¿Esto qué significa? Significa que tú puedes rentar como el mismo dominio, pero con diferentes extensiones. Tú podrías tener leonesuniversitariosupmh.com, leonesuniversitariosupmh.com.mx, leonesuniversitarios.com.net, leonesuniversitarios-upmh.net o punto lo que quiera, o dominios similares, y que todos estos dominios se vayan hacia el mismo sitio o hacia el mismo servicio. No todos te lo permiten, como les decía, Jethost te permite hasta 5 subdominios en el plan que tenemos, pero a esto se refiere el número de subdominios. También las cuentas de correo. En diferentes planes y servicios, tú puedes crear una cuenta, una cantidad determinada de cuentas de correo. Y bueno, pues aquí Jethost también te va limitando esas partes. En el plan que tenemos, podemos tener una cantidad ilimitada de cuentas de correo sin problemas. Pero con los servicios más básicos, no sé, solo te dejan crear 5 cuentas de correo. ¿Va? Ahora, aquí es importante que ustedes sepan que cada correo que ustedes reciben es un archivo que se almacena en su servicio de hosting. Si en ese email que a ustedes les enviaron hay un adjunto que pesa 1 giga, ese espacio que están utilizando de su servicio de hosting. ¿Va? Cuestiones de seguridad. ¿Qué tan seguro es que si yo configuré la información de forma correcta, la información pueda ser hackeada? Aquí digamos que hay 2 tipos de seguridad. Una que depende del Jethost y otra que depende de nosotros al configurar. Imagínense que yo en mis cuentas de WordPress que estoy haciendo, creo un usuario que se llama usuario y le pongo como contraseña la palabra contraseña. En realidad aquí, en este servicio que parece chiste, pero ¿qué sucede? Jethost o tu proveedor de servicios puede implementar la mejor plataforma de seguridad que quieras, pero si el usuario da el usuariazo, pues de nada sirve. Entonces, pues sí es importante que ustedes chequen estas 2 partes de seguridad, tanto la que depende de ustedes como la que depende de tu proveedor. En este caso, una situación bien representativa sucedió hace, no sé, 3 o 5 años, cuando alguien se robó la base de datos de todos los votantes a nivel nacional. Obviamente era un servicio que tenía el INE contratado. El INE tenía contratados servicios con Amazon. Pero pues resulta que a la persona de sistemas, que quién sabe de dónde habrá egresado, pero supongo que estaba bien apalancado, pues a esta persona de sistemas le toca configurar la seguridad de su servidor. Y dejan contraseñas muy sencillas. Y cualquiera se mete a hackearlas. En contra, el INE levantó una demanda para con Amazon. Obviamente Amazon, con los 2 brazos atados a la espalda, demostró que la seguridad no se rompió de su lado, sino más bien que fueron cuestiones de incompetencia por parte de este instituto. Y bueno, ya se imaginarán cómo terminaron las cosas, ¿no?
alguien con todos tus datos para votar. Bueno, con todos los datos de todas las personas que podrían votar. Y el INE, pues con la reputación por los suelos, ¿no? De por sí la reputación que tienen no es muy buena. Y con este tipo de situaciones, pues menos. Facilidad del panel de control. Nosotros ahorita hemos revisado cómo se usa el panel de control a muy grandes rasgos, pero si se dan cuenta es como, pues intuitivo, ¿no? Entonces, no siempre es así. Imagínense que ustedes tienen un servicio en donde para instalar o desinstalar o hacer cualquier cosa, tienen que hacerlo a través de una consola de comandos, donde toda la interacción que se da es a través de texto. Más o menos cuando ustedes mandan, como cuando ustedes mandan un WhatsApp o un mensaje a un robot y que pues, preguntan una cosa y el robot les contesta lo que quiere. Entonces, algo así más o menos es un servicio a través de consola de comandos. Solo que aquí, pues, con comandos bien establecidos. Y bueno, pues, si no tienen conocimientos técnicos en computación, va a ser más complicado que ustedes, pues, implementen algo sin conocimientos. Junto con ello va el one-click install, ¿va? Que implica hacer las instalaciones de tus aplicaciones de una forma muy sencilla, de preferencia en un clic. Si se dan cuenta, pues nosotros, por ejemplo, al instalar nuestra aplicación de WordPress en los distintos servicios que teníamos, fue todo muy fácil, fue todo muy rápido, no tuvimos que configurar nada. Solo tuvimos que establecer ciertos parámetros y toda la instalación se hacía súper sencillo. Esa forma es una de las muchas formas de instalar WordPress. Entonces, eso es lo que se busca, que ustedes puedan tener acceso a todos estos servicios de una forma muy sencilla. ¿Va? La otra parte a considerar respecto a los proveedores de Internet es respecto a los backups o respaldos que ellos generan. Hay servicios que te dicen, ¿sabes qué? Ok, yo te rento el servicio, pero pues tú tienes que hacer tu propio backup. Entonces ustedes, dependiendo del negocio que tengan, puede que necesiten hacer una copia de respaldo diario o cada semana, o cada mes, o cada vez que van a hacer alguna actualización, no sé. ¿Va? Cada negocio depende de situaciones distintas. Si son, por ejemplo, un banco, pues de repente no les va a funcionar el hacer un backup, porque tampoco es muy práctico que ustedes hagan un backup cada minuto. O sea, ahí se les va a ir toda la RAM que tienen disponibles. Entonces, con los bancos, por ejemplo, funciona de manera diferente. Aquí en estos casos, lo que se hace es mantener servidores esclavos. Tienen un máster y tienen un esclavo. El máster, obviamente, es el servicio que está siempre arriba, a donde llegan todas las peticiones, a donde se hace todo el servicio donde la base de datos es la productiva. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay un cambio, ya sea en los datos, provocado, no sé, por una transferencia electrónica, ese dato se ve reflejado al mismo tiempo tanto en el máster como en el esclavo. De este modo, si el máster, que es mi base de datos principal, se cae y deja de funcionar, obviamente todos se quedan sin servicio. Pero a mí como equipo de soporte me da mucha facilidad el decir, ¿sabes qué? Ok, ahora el esclavo se convierte en el máster y tengo mi servicio funcionando nuevamente. En cambio, con un backup, yo tengo mi servicio de base de datos, por ejemplo, y sucede que
Pues periódicamente hago copias de seguridad. Digamos que yo hago una copia todos los domingos a las 10 de la noche. Se cae mi servicio en viernes. Ojo, el último backup que tengo es del domingo. Yo restauro mi servicio y digo, ¿sabes qué? Ya levanté el backup. Pero ¿qué crees? Como es del domingo, todas tus operaciones del lunes al viernes que se te cayó el servicio, están perdidas. Entonces, pues aquí hay pérdidas de información. ¿Es el método más económico? Sí, es el método más económico. Y más cuando lo haces en cintas. No sé, ¿ustedes conocen las películas VHS, chicos? ¿O los cassettes de música? Sí. Ok, las cintas son dispositivos similares a una película VHS, en donde se va guardando la información y es el método más económico. Pero, pues sí, tiene sus desventajas. Ahora, si, no sé, están trabajando, por ejemplo, ustedes ahorita en su tienda electrónica, que no está productiva todavía, que no le hacen cambios tanto, que no le hacen tantos cambios, pues igual y tengo el servicio del domingo y hasta es el mismo que tenía y no le hice nada de aquí al viernes, ¿no? Entonces no pasa nada. Esto ya es una situación que cada uno, dependiendo del negocio, tiene que ir cotejando. ¿Va? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Ok. Hay otro tipo de servicios que te rentan, como el esquema que maneja Amazon. Amazon no tiene, bueno, sí tiene paquetes, pero también tiene cloud computing, cómputo en la nube. Aquí lo que se hace es que Amazon te cobra por lo que utilizas. Normalmente nosotros en un paquete de hosting normal decimos, ¿sabes qué? Tú vas a tener 1 GB de memoria RAM asignado. Y resulta ser que de repente nosotros hay días en los que se satura nuestro servidor y necesitamos más de 1 GB. Pero como nuestro servicio era con un tope a 1 GB, ahí se queda, ¿no? Y de repente nuestra máquina se traba y ya conforme va pasando el tiempo se va destrabando el servicio. O puede saber que haya días, puede suceder que haya días que no tenemos tantas operaciones. Entonces, en ese momento, yo tengo mi giga disponible, pero solo estoy utilizando el 0.001%. Entonces, pues de repente resulta no ser tan adecuado ese servicio. Entonces, con Cloud Computing, nosotros pagamos lo que utilizamos. Si durante 2 minutos yo estuve utilizando 10 gigas de memoria RAM, son asignados, puedo disponer de ellos y pago por esos 2 minutos utilizando 10 gigas de RAM. Y puede suceder que el resto de la semana yo utilice 100 megas nada más. Entonces aquí se hace un cálculo y con base en lo que yo utilicé de los recursos, es como se me hace el cobro. Este tipo de servicios es muy común en empresas grandes. De hecho, por ejemplo, en la empresa en donde trabajo, tenemos este modelo. Utilizamos de Amazon, Cloud Computing. Esto nos ayuda a que, pues, no se vengan abajo nuestros servicios y pagamos en realidad por lo que usamos. Tampoco es como que estemos pagando tanto o que estemos pagando por recursos que no utilizamos. Otra de las ventajas, pues, es que tú te conectas al servicio y empiezas a trabajar sin problema. No tienes que hacer tantas configuraciones,
Dispones de todos tus datos y aplicaciones, no requieres instalar, configurar o hacer algo manualmente, ya todo está hecho. Por eso es que, por ejemplo, Amazon tiene su propio manejador de base de datos, tiene sus propios servicios, ¿va? Para que tú llegues y solo los utilices. Y también maneja un muy buen nivel de seguridad. Por ahí, si quieren conocer un poquito más acerca de los servicios, hay un artículo acerca de las diferencias entre el hosting compartido y hosting dedicado. Entonces, recuerden, tenemos cuatro tipos de servicios. Un servicio compartido, que es como el que manejamos con JetHost. Un servicio dedicado. Un servicio de servidor virtual. Y una cuestión de cloud computing, ¿va? Que es básicamente cómputo en la nube. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, profe. Muy bien. Ahora, continuando con las plataformas de comercio electrónico, ¿cómo puedo hacer una tienda electrónica? Existen tres formas principales. Una es una solución propia desde cero. Este tipo de soluciones o servicios son, bueno, más bien consisten en que ustedes contraten, pues, a un programador o contraten a una empresa que tiene todo un equipo de programadores para que les desarrolle a ustedes una tienda electrónica. Esta es la solución que en tiempo de desarrollo solo de la plataforma electrónica lleva más tiempo y podría resultar ser la más costosa. Sin embargo, a partir de una solución propia, ustedes van a tener una tienda tal y como ustedes quieran. Ayuda mucho este tipo de soluciones cuando ustedes tienen un flujo del proceso de venta personalizado. Es decir, ya en el proceso de venta ya existen ciertas etapas. Pero hay ocasiones en las que ustedes necesitan un flujo diferente. Entonces, para estas ocasiones, les viene muy bien una solución propia desde cero. Por ejemplo, imaginen el servicio de JetHost. Finalmente, como pudimos ver cuando reservamos el hosting, ellos te hacen una venta de un producto. Este producto, pues, es virtual, ajá, pero requieren una solución propia porque lo que sucede es que en el proceso de venta normal, tú eliges tu producto, ingresas una dirección en caso de que sea físico el producto, haces un pago. Si el producto es físico, tu plataforma simplemente te va a decir, tienes que enviar tal producto. Si es virtual, tu plataforma automáticamente se va a abrir para que la persona descargue el producto que te compró. ¿Qué pasa con JetHost? JetHost te permite elegir el producto. Hasta ahí vamos en una parte estándar. No ingresas una dirección porque tu servicio es virtual. Entonces, seguimos en la parte estándar. Realizas el pago. Seguimos con la parte estándar. Cuando el pago se acredita, a ti, ahí es en donde nos empezamos a salir de los pasos estándar.
porque yo ya no voy a descargar algo. Simplemente la misma plataforma de GetHost va a lanzar una señal que va a decir, ¿sabes qué? En un servidor, crea una nueva cuenta de usuario con este dominio, reserva el dominio, asígnalo a la cuenta, mándale al usuario un correo electrónico con los datos de acceso y habilítale la cuenta para que pueda empezar a trabajar desde ya. ¿Va? Entonces, aquí GetHost, ese proceso lo puede hacer de forma manual. De hecho, comenzaron haciéndolo manualmente. Con el tiempo, pues van mejorando la calidad de su servicio y lo hacen ahora en automático. Entonces, en este caso, pues una solución propia les viene súper bien. En cambio, para ustedes, pues pueden ustedes trabajar con una tienda ya hecha, porque su operación va a seguir el proceso estándar de venta. Y ahí, cuando ustedes ya siguen el proceso estándar de venta, pueden ustedes utilizar una solución open source, que es un CMS, Content Management System, que es como lo que nosotros estamos haciendo al utilizar WordPress. Estas soluciones son soluciones genéricas. Algunas te cobran, otras no, otras algunas partes. ¿Va? Y bueno, de este tipo de soluciones tenemos, por ejemplo, a WooCommerce, que es el complemento de WordPress. Tenemos a MaybeEasy. Tenemos Shopify. Tenemos Magento, que es similar a WordPress y WooCommerce. De hecho, también se maneja sobre PHP. Y tenemos PrestaShop. PrestaShop y Shopify son muy populares. Pero si no contratas un servicio mínimo con ellos, pues tu tienda no ve la luz. ¿Va? Entonces, sí es muy bueno y sí está como bonito y no tienes que configurar tantas cosas. Son mucho menos configuraciones que con WordPress. Pero, pues la desventaja es que sí tienes que hacer ciertos pagos. ¿Va? Y la otra forma, pues es incluirte a un marketplace. En estos casos, pues tú ya no configuras nada, ya no haces nada, cargas tu producto y todo está bien. Defectos o desventajas que tienes que adaptarte a los estándares de ese marketplace. Quizás para tu producto no va muy bien el amarillito de Mercado Libre. Ni modo, te aguantas porque esa es la plataforma y eso es el estándar de colores, el estándar de diseño que tiene Mercado Libre. ¿Quieres tu propio diseño? Pues vete por alguna de las soluciones anteriores. ¿De acuerdo? Ahora, hablando de WooCommerce en específico, este es un plugin, o sea, no es todo una plataforma. ¿Va? La plataforma en sí es WordPress. Con este plugin, con esta extensión de WordPress, lo que hago es hacer que WordPress, en lugar de mostrarme artículos de un blog, ahora me muestre productos. Lo que hago es implementar o darle la funcionalidad de una tienda electrónica. ¿Va? Su instalación es sencilla e intuitiva. Su gestión, la gestión de productos es rápida, es sencilla. Ustedes simplemente hacen clic en editar, cambian los datos y vámonos. Eso es todo. Tiene una fácil integración con pasarelas de pago. ¿Qué es una pasarela de pago? Simplemente la plataforma a través de la cual tú vas a pagar.
Estas plataformas te las pueden proveer los bancos. Si quieres que todo contratar un servicio de pago a través de Bancomer, a través de HSBC, a través de Santander, o a través de PayPal, a través de algunos otros servicios como OpenPay. Todas estas son pasarelas de pago, ¿va? Todas tienen desventajas y ventajas. Por ejemplo, si tú contratas directo la plataforma con un banco, tu cliente a la fuerza debe tener una tarjeta, ya sea de crédito o de débito. Y el problema no es que la tenga. Casi toda la gente tiene hoy en día una tarjeta. El problema es que no le dé miedo usarla. Porque ahí sí, cuando la gente ve que tiene que ingresar los datos de su tarjeta, pues de repente es así como de, no, espérate, ¿qué tal si me roban los datos de mi tarjeta y cosas así? ¿No? Entonces, pues es un problema contratando directo con tu banco. ¿Qué pasa? Por ejemplo, PayPal te ofrece muchos servicios para que tú pagues. Si el cliente quiere ir al Oxxo y pagar en Oxxo, puede hacerlo. Si el cliente quiere hacerlo a través de una cuenta que ya tiene con PayPal en donde tiene cierto crédito, puede hacerlo. Si el cliente quiere hacerlo utilizando una tarjeta de crédito, pero que se ha cobrado a través de PayPal, puede hacerlo. Entonces, das más ventajas o más métodos de pago a tu cliente. En contraposición, PayPal es la empresa o la pasarela de pago que mejor funciona hoy en día, pero que más comisiones cobra. Por ahí más adelante vamos a ver precisamente cuáles son o cuáles eran al año pasado las comisiones que estaba cobrando PayPal. La verdad es que, pues, en lo personal a mí se me hacen caras, pero pues, hay a quienes les funciona. Hoy en día, muchas empresas tienen pasarelas de pago, aún sin ser un negocio electrónico. Un ejemplo de esto, pues, son los clips, esos dispositivos amarillos en donde con los que puedes cobrar, ¿no? Y de esos tienen hasta en la tienda que está saliendo de aquí de la esquina. Entonces, pues es importante que ustedes chequen también qué pasarelas de pago existen para que puedan elegir la mejor. Bueno, te permite crear landing pages sin conocimientos de programación. Un landing page es una página de aterrizaje, digamos que es como tu página inicial para la tienda. Nosotros veíamos que al principio, pues con WordPress, te llevaba a una página donde se mostraban las entradas. Fácilmente cambiamos esa página para que el cliente entre y vea rápidamente tus productos. ¿Va? Puedes crearle un blog integrado a tu tienda y es una solución muy económica. Si nosotros recordamos, tuvimos que pagar por un servicio de hosting, pero no tuvimos que pagar por la implementación de la tienda como tal, o al menos no lo hemos hecho hasta ahora. Ahora, tenemos a PrestaShop. PrestaShop tiene distintas ventajas y desventajas. Entre las ventajas es que tiene un control muy bueno sobre los productos que tienes. Sobre todo puedes llevar como inventarios o stocks de venta de una forma muy sencilla con PrestaShop. Es fácil de instalar porque de hecho creo que ni siquiera instalas como tal. Su panel es intuitivo, es accesible.
puedes integrarle módulos extra o extensiones extra para añadir más funciones, como las pasarelas de pago. Puedes hacer una gestión muy buena de pedidos y de clientes. Puedes generar buenas estadísticas internas. En WooCommerce son estadísticas muy básicas, pero seguro puedes encontrar algún complemento por ahí que te ayude a mejorarlas con cierto costo. PrestaShop te permite personalizar menús, generar una multitienda. Es decir, en una sola tienda de PrestaShop puedes tener dividido como por departamentos, ¿va? Pero de forma muy explícita. Integraciones con pasarelas de pago y tienes un módulo SEO. Este módulo SEO te ayuda a posicionar tus páginas o tu sitio de forma orgánica, es decir, sin algún pago. Desventajas: la mayoría de las plantillas y de los módulos que puedes agregar tienen un pago. No es fácil insertar código HTML. El código HTML nosotros lo vamos a usar sobre todo para vincular nuestro sitio con Google Analytics. Hay situaciones en las que nosotros tenemos que modificar un archivo. Este es un aspecto muy específico del área de tecnologías de la información. Este archivo se llama htaccess. Este archivo indica, es una cuestión de seguridad, e indica quiénes pueden ver páginas, quiénes pueden hacer como modificaciones y cosas por el estilo, pero a nivel archivo. Entonces, muchas veces con PrestaShop, al modificar ese archivo, se empiezan a presentar dificultades. Cosa que no sucede con, por ejemplo, WooCommerce, ¿va? Y de repente hay dificultad para personalizar el diseño. Nosotros, digo, ya con cierto nivel de conocimientos en HTML y CSS, podemos modificar nuestra tienda fácilmente en WooCommerce. Pero aquí en PrestaShop de repente te dicen, estos son los diseños que tengo y de ahí no te puedes mover. ¿Va? Hasta aquí, chicos, ¿preguntas? Creo que no, profe. Ok. Magento. Esta plataforma es muy buena. Creo que es la más robusta, la más estable que hasta el momento he visto. Pero también tiene ciertas desventajas. Entre las ventajas, pues es que es un sistema muy robusto, tiene una personalización como ni se imaginan. Su sistema de compra se hace muy sencillo. Tiene un back office muy potente, es decir, una como administración de tus clientes, administración de tus productos, administración de todos los elementos muy sencilla. Es súper adecuado para utilizarse, por ejemplo, con cuestiones de dropshipping. También puede hacerse multitienda. Hay soporte técnico especializado que te puede ayudar a través de una módica cantidad de suscripción, obviamente. Es muy fácil integrarlo con ERPs, con pasarelas de pago y generar buen posicionamiento SEO. Sus desventajas: es muy difícil de instalarse y configurarse. Es decir, aquí sí van a requerir para instalarlo. Sí van a requerir de los servicios de un computólogo que les ayude a configurar.
La curva de aprendizaje es muy larga. Es como, por ejemplo, que ustedes sepan contabilidad y sepan utilizar, por ejemplo, SAE. No es lo mismo. Pueden utilizar SAE sin saber contabilidad y viceversa. Entonces, aquí la curva de aprendizaje con Magento es muy lenta. Implica costos, ya vimos desde la instalación. La personalización, aunque se puede lograr, es complicada, pero sabes que sí se puede lograr. No sucede como con PrestaShop, que te decían, este es el diseño y de aquí no te sales. ¿Va? Consume muchos recursos de servidor, requiere un buen servicio de hosting. En español, pues no hay como muchas referencias y es poco más lento que PrestaShop. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, sí es muy bueno, muy personalizable. Cuando logras hacerlo, todo está genial, pero te va a costar trabajo. No es una solución fácil. ¿Qué costos van a influir en tu tienda electrónica? Bueno, tienes que pensar en el costo de la programación de tu plataforma. ¿Va? ¿Cuánto te va a costar implementar tu plataforma? Si vas a hacer una solución a tu medida, si es un costo alto, si la vas a utilizar, si vas a utilizar una plataforma open source, pues también implica cierto costo. ¿Va? Algunas son gratuitas, otras no. Necesitas al menos dos ambientes. Tu ambiente productivo, que es donde está tu tienda, a la que todo el mundo accesa, y una de pruebas. En este ambiente de pruebas, tú lo que vas a hacer es diseñar, maquetar o ver qué cambios le puedes hacer a tu tienda. Los pruebas, verificas que funcionen bien, que se vea bonito y de ahí los mueves a producción. ¿Va? Puede que necesites de algún programador. Quizás si estás instalando con WooCommerce no lo necesites, pero si estás instalando Magento sí lo vas a necesitar. Entonces son costos que tienes que considerar. Módulos y extensiones. Vimos que puedes añadir funcionalidades extra. Entonces, cada funcionalidad extra va a requerir de un módulo extra y este puede tener un costo. Además, estudios de usabilidad, que es diseño responsivo, user experience, es decir, la facilidad que tenga el usuario para comprarte. Un responsive design es un elemento que te permite que en tu misma tienda o en tu misma página web puedas ver tu página de forma adecuada desde diferentes dispositivos o desde diferentes tamaños de pantallas. Por ejemplo, si nosotros vemos el sitio de Mercado Libre. Mercado Libre tiene un diseño responsivo en donde
Por ejemplo, si yo estoy viéndolo a través de una computadora, este es el diseño que yo veo. ¿Va? Diseño que creo que ya todos conocen, y si no, deberían, chicos. Y bueno, este es el diseño. Si yo lo veo, si yo veo esta misma página en mi iPad, esto es lo que veo. Así se ve el diseño dentro de un iPad. Que es pues muy, muy similar, ¿va? Es la misma página que sigue siendo usable en distintos dispositivos. Y si lo veo a través de un teléfono celular, en este caso lo estoy modelando con un Galaxy S5, yo lo que veo es esto. ¿Va? El diseño cambia, pero sigue adaptándose a las necesidades del dispositivo que estoy viendo. ¿Va? Y sigue siendo la misma página. Eso es un diseño responsivo. Es importante que ustedes para su tienda chequen cómo se ve su tienda, tanto en computadoras de escritorio como en iPads y en celulares. De hecho, aquí, por ejemplo, siendo la misma página, si se dan cuenta aquí en la vista para celular, la aplicación o la página web te sugiere bajar la app de Mercado Libre, cosa que no sucede o mensaje que no se muestra cuando tú estás checando desde un iPad o desde la página en línea, ¿va? Eso es diseño responsivo. Entonces, no sé, vamos a ver si la UPMH tiene un diseño responsivo o no. Bueno, de entrada no tiene un servicio seguro. HTTPS. No tienen un servicio seguro. Entonces, en una computadora normal se ve así. Todo parece bien. En un iPad, lo que vemos que no era seguro. Sí. En tu iPad lo que ves es esto. Que nuevamente por las dimensiones es idéntico a cómo se ve en una pantalla, pero pues ya hay cositas que se empiezan a alargar y no se ven como tan bien. Pero pues ahí la lleva, ¿no? Y en el celular, lo que ves es esto. Ojo, aquí ya se empieza a romper el esquema. Pero otros datos como que ajustan.
Si se dan cuenta, esta parte del calendario, toda, como que toda esta columna se pasó para abajo. En los otros me aparecía dos columnas y ahora la columna completa se pasa para abajo. Eso es parte del diseño responsivo. ¿Va? Entonces significa que todo se pueda ver de forma adecuada. ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Otra de las situaciones es el hosting y dominio. ¿Va? Algunas plataformas, como por ejemplo WooCommerce, te piden que tú ya tengas tu hosting y dominio. Otras plataformas, como Shopify, te integran a su dominio. Entonces, pues tú ya no tienes que pagarlo. De repente no es tan ventajoso porque finalmente tu tienda se llamaría, no sé, mitiendita.shopify.com. Entonces ya en lugar de ser un dominio propio, pasaría a ser un subdominio. Y la verdad es que por imagen, pues no es como tan recomendable. Aunque igual, si no mal recuerdo, por un costo extra en Shopify también puedes como tener tu propio dominio. Otra parte importante, la fotografía. ¿Va? No es lo mismo que saques tus fotos en tu casa, donde se ve el fondo con tus cosas ahí todas aventadas, a una fotografía profesional en donde se resaltan todos los atributos de tus productos. Pero recuerden que ya una fotografía bien hecha cuesta. Entonces es importante que cheques estos costos. Y bueno, hay unos otros servicios de terceros que también pueden influir en tu costo. Por ejemplo, si quieres a tu tienda añadirle el servicio de chat online. En este caso, pues durante cierto horario o las 24 horas, tú debes tener a una persona del otro lado de la computadora que esté disponible para platicar con tus clientes al respecto de lo que los clientes te pregunten. Plataformas de pago. Hay plataformas que te cobran por suscripción y otras que te cobran por transacción. Entonces, pues sí es importante checarlo. Módulos de opiniones. Cuando necesites hacer minería de datos o Big Data para verificar patrones de comportamiento, tienes que pagar servicios extra. No sé, hay otros servicios que pueden estarte generando un mayor costo. Sin duda son una buena inversión, pero no siempre te conviene tenerlos desde el principio. Más bien, dependiendo de cómo vayas creciendo, vas a ir teniendo nuevas necesidades. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Dudas? Creo que no. Mucha información, poca información. ¿Quieren más información? No, así, así. Ok. Bueno, entonces, pues es importante que vayan conociendo al menos que existen diferentes plataformas. No nos casamos con una. Aquí en la clase me quedo con WooCommerce porque es la plataforma que mejor se ajusta a nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Sí, Sí. profe. Chicos, están bien activos. Bueno, pues entonces vamos a dejarle por hoy hasta acá. El día de, ¿cómo van con su con el avance de su tienda, chicos? Ya, bueno, yo ya llegué hasta donde nos dijo. ¿Y los demás?
Bien, gracias. Ok. Igual vamos bien, profe. ¿Cómo, Melanie? Vamos bien. Ok. Entonces, mañana no les doy clase, chicos. Porfa, pues para que avancen en sus actividades. ¿Vale? Ricardo, pues tú y tu equipo, si ya tienen las cosas hechas, pues ya.